The following program was provided by an independent producer solely responsible for its content. The opinions expressed do not necessarily represent the views of this station, its staff, board of directors, or underwriters. Bienvenidos a otra edición de nuestro programa Rafael CHW con su amigo, su servidor Rafael Calderón. Como saben, el programa se llama Rafael CHW, antes se llamaba Quisqueyanos, lo cual significa dominicanos en la forma nativa del nombre nativo de la isla. Yo cambié el nombre simplemente porque cuando la gente buscaba el programa en YouTube encontraba un millón de cosas con el nombre Quisqueyanos, pero la idea es la misma. Este es un programa de un dominicano para todo el mundo, de Nashua para todo el mundo. Y cuando yo me encuentro con personas interesantes que hacen cosas buenas en la comunidad, yo los invito para que compartamos y la comunidad sepa más. Así que hoy tengo el privilegio de tener un nuevo amigo mío, se llama Xavier, de los Fisher Cats. Vamos a saludarlo. Xavier, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Un placer tenerte. ¿Okay? ¿Cómo estamos? Bien, pues ya estamos al final de nuestra temporada este año. De los Fisher Cats, que vamos a terminar con el año el 27 de agosto que viene. Pues solo nos queda unos 10 partidos, pero bueno, yo quise venir aquí a este programa para hablar con usted, claro, pero hablar a la comunidad latina entera, para invitarles a venir a nuestro estadio, al play, para ver a los Fisher Cats jugar en los últimos partidos de esta temporada. Chévere. Yo fui a los juegos, a mí me encantan los partidos, me encanta el play. Eso, yo quiero que más personas vayan. Yeah, yo también. ¿Sí? So, por eso yo quería que habláramos, para que me diga quién es usted, cuál es su papel con los Fisher Cats y la visión y de todo. So, vamos a empezar con cuál es su nombre completo y qué usted hace con los Fisher Cats. Bueno, en inglés mi nombre es Xavier Rentz, pero cuando hablo español yo prefiero usar el nombre Javier o Javi, como okay. Me dicen los amigos. Pero yo trabajo por la oficina del equipo en las ventas de los boletos, digo, para poner personas en las sillas en el play. Pues yo comencé a trabajar en el béisbol hace 3 años, con varios equipos, uno en Tennessee, después a Arkansas, y ahora estoy aquí en New Hampshire. Yo quise venir a esta ciudad, en Manchester, digo, donde está el equipo, en Manchester, porque sabía que habían tantas latinos aquí en esta área. Antes de venir, yo busqué Manchester, New Hampshire en Wikipedia para ver cómo es la cultura, cuáles cosas hay que hacer en este lugar. Y vi que hay tantos latinos aquí. Y este me interesa mucho, obviamente, que he aprendido a hablar un poquito de español. Se nota. y que también he pasado unos meses en países hispanohablantes. Que quiero yo hacer esta conexión más fuerte con ese equipo y también a la comunidad que habla español, porque hay muchos jugadores que vienen de ese país que ya están en un país extranjero. Sí. Y que quieren, no sé, como conectarles más con la comunidad aquí, tener amigos y lugares para pasar el tiempo cuando no están jugando. Sí, porque extrañarán sus culturas, sus hogares, claro. Las cosas que vivían allá. So, yo entiendo. Y yo tuve el placer de conocer a dos de los jugadores. Son buenos muchachos. Sí. So, con gusto yo voy a hacer todo lo que yo pueda para introducirlos a ellos y a los Fisher Cats. Pues gracias. Más a la comunidad hispana. Okay. ¿Por qué o cómo es que los Fisher Cats eligieron a Manchester, New Hampshire? Bueno, pues vino aquí el equipo en el año 2004 y jugó el equipo el primer año en el estadio de Gill, mientras el estadio que tenemos ahora estaba, pues, ellos están construyéndolo, ¿me entiende? Pues vino aquí en 2004 y ellos, pero ganó lo todo ellos, su primer año en 2004 y también en 2011. Pero eligieron ellos venir a esa ciudad porque alguien me dijo que Manchester es la ciudad más grande en New England, arriba, ¿cómo se dice? Arriba del Boston, sí. Al norte de Boston.
por eso hay muchas personas aquí que pueden asistir a los partidos, a ver al equipo. Por eso vinieron ellos. No es una ciudad, Manchester, tan grande que puede tener un equipo de nivel de las grandes ligas, digo, de Major Leagues, porque no hay gente suficiente como en Boston. Comprendo. Pero hay muchos equipos de las ligas menores en todas partes de los Estados Unidos, en ciudades, pero ciudades un poquito más pequeñas. Por eso eligieron este lugar. Tiene sentido. Manchester es bien grande. Como usted mencionó, hay muchos hispanos en Manchester y también aquí en Nashua. Yo vivo en Manchester, pero hago la mayoría de mi trabajo en Nashua. Yo amo Nashua. Sí, yo también. ¿Verdad? Yo digo que yo vivo en Manchester, pero mi hogar es Nashua. Claro. ¿Verdad? Hay muchos hispanos en esta área, y muchos hispanos en el área de Lawrence, Lawrence, Massachusetts, Lowell y Haverhill, Massachusetts, que les encanta la pelota. Y la razón principal por la cual no van mucho a Boston es por el viaje y el parqueo. Sí. ¿Verdad? Manchester no tiene ese problema. No. ¿Verdad que no? No, y también los boletos de nuestro equipo son más, digo, baratos. Que se puede traer una familia de 6 personas a un partido de los Fisher Cats, se pagaría lo mismo para ir una persona sola a un partido de los Red Sox. Wow. Que aquí, en nuestro estadio, que lo que hacemos en el play, todo es para la familia, para un lugar muy, muy sano, muy, muy seguro. Donde puede ir las familias de New Hampshire y también al norte de Massachusetts para pasar un día juntos y divertirse, Sí, ¿verdad? así mismo es. Y sabe que yo fui a grabar el juego la semana pasada. Sí. Yo grabé parte del juego que se ve tan excitante como en Boston. Y grabé cuando los bomberos echan agua a los niños Sí. para que la gente vea que se hacen más cosas aparte de solamente ver el juego. Sí, ¿Verdad? ese fue algo que hacemos con los campamentos, donde van muchos niños en este lugar, durante los meses del verano. Mientras no están en la escuela y sus padres están trabajando, muchos niños asisten a unos campamentos, para una semana, un mes, lo que sea. Y al final del verano, damos nosotros unos boletos a este campo para que vengan a nuestro estadio todos juntos y pasar un día de actividades en el play. Digo que cada campamento vino con una persona que estaba jugando este juegos entre los innings del partido, que habían unas competiciones en el play, Sí. pero también habían los bomberos con ese agua, porque era un día con mucho calor, ¿no? Sí, era un día bien caliente. Y bien caliente, Sí, yo sí. no hubiese tenido la cámara, yo también hubiese ido donde el agua, porque Sí. se había bien divertido. Claro. A mí me encanta el parque, me gusta que están atrayendo o queriendo atraer a toda la familia hispana, porque eso es lo que yo promuevo. Yo promuevo salud, una vida saludable para toda la familia. Sí. ¿Verdad? Y el parque hace eso. Sí. ¿Y cómo funciona el parque? Porque una vez yo supe que Ricky Henderson vino al parque ¿Quién te dijo eso? hace como 1 año o 2 años. Okay. Me dijeron que Ricky Henderson estaba en los Fisher Cats y yo traté de tomar el día libre para ir a verlo porque yo crecí viéndolo jugando. Sí. Él era buenísimo. Sí, creo que jugó él por los Blue Jays unos años y Ajá. creo esa fue la conexión para que vino él, como un entrenador para ayudar a los jugadores que los jugadores que tenemos nosotros son de los Blue Jays. Que no los pagamos nosotros, los Blue Jays los pagan. Y nosotros solo somos el negocio que hace el entretenimiento, dice, Entretenimiento. para los fanáticos, que todo lo que hacemos nosotros es para los fanáticos. Como dijiste, que es un lugar muy sano, muy seguro y un lugar donde se puede ir una familia junta. Y tener unas conversaciones, que no hay tanto ruido, que no se puede escuchar uno al otro. No es, no, como en Fenway Park, es un lugar fantástico, que yo amo a ir a ese partido, pero un padre no quería que su hijo corre como libre alrededor de Fenway Park. Aquí en nuestro estadio uno puede
dejar su niño en cualquier lugar y están jugando en todas partes, un lugar muy seguro que es algo que nosotros amamos. Es seguro, sano y divertido. Okay. Una cosa que me gustó también del parque es que tienen como los balcones, donde se puede entrar como un suite. Sí. ¿Cómo funciona eso? Es un lugar como de VIP. Se da unos 20 boletos y puede ver el partido de un cuarto con un aire acondicionado, una televisión y unos 20 boletos para traer muchos amigos o su negocio o la compañía para tener más una fiesta en el parque. Podemos hacer algunas cosas con los cumpleaños, con unas fiestas cuando alguien ya no ya quita de trabajar, como de los 65 años o lo que sea. Es algo que hacemos mucho con los negocios de esta área para traer a sus clientes, a los empleos, a un partido también. Me gusta eso. Yo le dije a mis amigos, yo tengo tres amigos. No sé si recuerdas, el año pasado cuando nos conocimos, que mi hermano y mis dos amigos siempre van al clásico, que es cuando Santo Domingo, la República Dominicana juega contra Puerto Rico, sí, los Estados Unidos, Venezuela, todos esos países. Sí. Yo les dije a ellos que iba para el parque y ellos me dijeron que ellos querían que yo investigara de un suite. Yo les dije, ok, eso fue el año pasado cuando nos conocimos. Ahora cuando yo fui y grabé, no sé si tuviste chance de ver el video que yo te envié de un minuto. Sí, yeah, no, no. Yo se lo envié a ellos también. Ahora ellos me dijeron, averigua cuántos son los tickets para un suite, yeah, y vamos a hacer un evento para allá. Para un suite, recuerda que para 20 personas cuesta $1,125. Ok. Para sentarse en las sillas normales, digo, como aquí bajo cerca al play, solo son unos 14. Bien barato. Sí. Wow. Yeah. No, ok. Claro. Eso es bueno saberlo. So ya sabes que tienen cuatro personas que van a ir a los partidos. Lo que no sé, nosotros vivimos en estados diferentes. Uno vive en New Jersey, otro en Virginia, otro en Massachusetts y yo en New Hampshire. Wow. So tenemos que planearlo y quedan 10 juegos en la temporada. Sí, este año. Vamos a jugar, no la semana que viene, pero la siguiente semana y después al final, fin de semana de agosto. Ok. So, entonces, Xavier, ¿cuáles son los planes para atraer más la comunidad hispana al parque? Porque cuando yo fui, yo sabía que no hay como banderas en la, sí, en las estadías, como cuando Pedro Martínez pichaba con Boston, que tenía, sí, las banderas dominicanas. Sí. ¿Cuáles son los planes para traer eso, crear eso en los Fisher Cats? Como tú dices, es algo que queremos mucho, es tener más personas latinas en las sillas, en nuestro estadio. Como dijiste, con el clásico, creo que se llama el Clásico Mundial de béisbol. Así es, Clásico Mundial. Eso yo vi también, y que habían tantas personas con sus banderas de su país, que cantaban unas canciones para, yeah, cada jugador, el himno nacional, yeah, con los tambores, todo eso. Mm-hmm. Ese es algo que como muy especial de la cultura latina, creo. Sí. Que se puede animarse más. Y eso es algo que creo yo, que creemos la organización de los Fisher Cats en nuestro estadio. Tenemos nosotros muchos jugadores latinos. Casi un cuarto de nuestro equipo viene de países latinos, de Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico, de Panamá. Vienen muchos de América Latina. Y ellos vienen a este país sin conocer a nadie, que sí tienen unos amigos que ya están jugando, que son peloteros también, pero cuando vienen a Manchester no tienen ningunos amigos, y cuando van al play solo escuchan inglés. Uh-huh. Aunque cada jugador que cuando viene para batear se puede elegir su canción favorita y ponemos esta canción por todo el estadio. Por eso fue que yo vi canciones hispanas. Sí. Ah, ok. Es por eso, que cuando vienen los jugadores latinos para batear, se pone esa canción de salsa, de reggaetón, de dembow, muchas cosas diferentes. Y quiero yo que haya más personas, que vienen más personas a nuestro estadio que reconocen esta canción, que pueden cantar con esa canción, que se aminan de esa canción también. Es algo que todavía no tenemos unos
planes como específicos, digo, que todavía estamos buscando maneras de traer más latino a nuestro territorio para que puedan primero ellos tener un día junto con la familia. Dos, para que se puedan tener estos modelos en su vida, esos jugadores que ya han salido de sus países, que están buscando un sueño para ayudar a ellos mismos, pero también a su familia. Muchos de nuestros jugadores mandan dinero cada semana a su familia en Dominicana o en Venezuela, donde sea, para ayudar a ellos. Sé que algunos de nuestros jugadores vienen de la clase alta en este país, pero también muchos vienen de vidas muy pobres en este país. Y para ellos, este es como el sueño más grande de su vida, de jugar en las grandes ligas. Y sé que hay muchos latinos en este área que saben que hay mucha gente en sus países que aman mucho a este deporte Cierto. y que queremos nosotros respetar a este amar de a este sentido aquí en los Estados Unidos, digo. Eso todo eso suena perfecto para mí. Lo que podemos hacer es actividades que atraigan a la comunidad, actividades con sustancias, por ejemplo. En la temporada, cuando se acaba la temporada, ¿qué hacen los peloteros? ¿Se van de nuevo para sus países o no? Sí, algunos sí van a jugar en unas ligas en Dominicana durante el invierno. También hay una en México y una en Venezuela, una aquí en Estados Unidos también. Pero siempre están jugando, no tienen mucho tiempo ellos para relajarse, especialmente en este nivel, en las ligas menores. En las ligas mayores, sí, en los majors, muchos se descansan durante el invierno, pero estos jugadores que tenemos nosotros son todavía intentando lograr a este nivel, pues trabajan mucho ellos durante el invierno también. No están aquí normalmente durante el invierno, se van a otros lugares para entrenar, pero vuelven en abril. En abril. Yo estaba preguntando para crear actividades para ellos mientras no están jugando, para que se conecten más con la comunidad. Claro, ya quizás durante la temporada sería un tiempo mejor para conectarles más a ellos personalmente, a los fanáticos, pero sé que cada vez que viene una persona a nuestro estadio, una persona hispanohablante, español hablante, y habla con los jugadores, ellos se notan, Nota la alegría. yes, eso sí. Rápidamente, que escuchan el español inmediatamente sus caras vuelven a esta persona. Que para ellos es algo muy especial, tener una persona que habla su lengua, en las grandías. Yo tuve una idea hace tiempo. ¿Qué tal si hubiese un equipo de, por ejemplo, Lawrence, Massachusetts, que hay muchos como partidos de pelotas? O aquí mi Vamos a ir de Nashua. Yo menciono Lawrence porque yo siempre he pensado en competiciones amistosas Okay. entre Nashua y Lawrence antes de que vinieran los Fisher Cats. Pero de tener como juegos de esos equipos de aquí de Nashua, de Lawrence, de Hebron, y jugar con los Fisher Cats, hacer como juegos de exhibición. ¿Ustedes han empezado a hacer algo parecido? Ah, eso me parece una idea muy Porque buena. así vendría gente de todas esas áreas a ver esos peloteros. Sí, quizá un partido, quizá un campamento para entrenar a esos jugadores latinos aquí en este lugar. Quizá los Fisher Cats le pueden ayudar con unas cosas para mejorar sus talentos. Eso sí me parece buena idea. Voy a todos los entrenadores que están mirando este programa. Oye, dile a la cámara, Ya, Lawrence, sí, así. por favor, conecta con nosotros. Si tienen una idea así, de una manera de conectar más la comunidad latina con nuestro equipo, esto me parece una buena idea. Chévere, yo tengo un millón de ideas, mi mente siempre está corriendo. Claro. Yo quisiera ver ese partido lleno de todas las razas, Sí. hispanas, americanas, todas, Sí, yo ver todas también. las banderas diferentes. Yo te prometo que yo un día de esos me van a ver con la bandera dominicana. Y cada vez que bate, ¿cómo se llama el muchacho que yo conocí de Valverde Mao? Yo Ah, soy había malo con uno, un nombres. José Fernández. José, sí. Cuando él juegue, cuando él vaya a pichar, si me avisas, yo voy con mi bandera. Claro, muy bien, eso So, muy bien. tenemos un trato.
Sí, un trato, eso sí. Que tengo yo también una bandera dominicana en mi habitación, pues yo lo tragaré también. So tú has ido a la República. Sí, hace unos 4, 5 años, yo fui por, yo estaba en Dominicana por unos 2 meses, 2 meses y pico, viviendo en San Juan de la Maguana. Fue con un programa que se llama Amigos de las Américas, que es casi un mini cuerpo de paz. Y viví con una familia bien grande, en una casa bien pequeña, y así hicimos un proyecto de la comunidad. Construimos unos bancos nuevos para suple, un bancos de cemento, digo. Chévere. Y todavía están allá. Yo volví hace un año a mi comunidad, después de 5 años o lo que fue, que habían 5 años que estaba allí. Pues yo volví hace un año y vi a los bancos que construimos y todavía están muy alegres, Buen digo. sentimiento, ¿ves? Cuando Sí, ves lo que construiste. claro. ¿Y ustedes hacen reclutaciones en los países o cómo consiguen los peloteros? Ese tiene totalmente, ese es algo que hace los Blue Jays. No tenemos mucho nosotros con buscar el talento, los jugadores. Solo nosotros somos el estadio. Enfocamos más nosotros en lo que pasa durante el partido que no tiene que ver con el béisbol. Más los juegos que jugamos con los niños, en el play, los conciertos que tenemos, y también atraer personas bueno, para sentarse y ver el partido. Interesante. Sí. Pero muchos sí vienen de países en América Latina. Casi un cuarto de todos los jugadores en las ligas menores de béisbol vienen de países en América Latina. Interesante. Okay. ¿Cuándo podría yo volver al play en un tiempo durante la temporada o hasta a punto que se acabe la temporada que yo pueda ir a entrevistar a los peloteros, a los Que usted jugadores? puede hacer una Yo entrevista. quisiera hacer una entrevista cuando no hay un juego en sí, porque cuando yo traté de entrar Sí. por el ruido, es bien energético cuando se está mirando un juego, Claro. pero para hacer los interviews sería bueno, me gustaría ir cuando esté la cosa más calmada. Sí. ¿Cuándo sería un buen tiempo para Bueno, hacerlo? más antes en el día, creo. Porque vienen ellos al play en la mañana. Y para un partido que toma lugar a las 7 de la noche, vienen ellos a la 11 de la mañana, quizás de la tarde. Vienen ellos muy temprano para empezar a entrenar, a correr un poquito, a llevar pesos, digo. Hace muchas cosas ellos. Quizás ese sería un tiempo mejor para hablar con ellos, porque no habrán tantas personas en el estadio en ese momento. Ok, eso es bueno saberlo, gracias. ¿Y cuál es la gran visión para los Fisher Cats? Sí. ¿Dónde se ven los Fisher Cats en 5 años? Sí. Queremos ser el destino, el destino para toda la familia, de todas las razas, de todas las nacionalidades que viven aquí en Manchester, en Nashua, en New Hampshire, al norte de Massachusetts, para ir, para tener un día junto con la familia. Si creemos que personas que no tienen nada para hacer un día piensan, oh, debemos ir a un partido de la Fisher Cats, que los tickets, los boletos son muy baratos, que es un lugar sano y seguro para nuestra familia, donde hay personas, hay dominicanos, hay gente de Venezuela, hay gente de México, hay gente de todos los países, que podemos tener una experiencia donde aprendemos un poquito de su cultura, de los sueños que tienen estos jugadores, de la determinación de estos jugadores para tener unos modelos para los niños, para seguir con sus sueños en el deporte, pero también en cosas fuera de los deportes, para que tengan unos modelos en su vida, para hacer una comunidad mejor aquí. Me encanta esa idea porque deportes es importante porque dan disciplina y dan carácter, pero hay más fuera del deporte que la persona necesita. Sí. Por eso es que me gusta que ustedes ven algo para la familia completa, no solamente una persona. Eso suena chévere. Tenemos que hacer más actividades juntos. Yo voy a hacer todo lo que pueda por traer los Fisher Cats a la comunidad hispana. Pues gracias. ¿Cuántas personas caben en el partido, en el parque? O 6.600 o algo así. 6.600. Si yo traiera una orquesta hispana a tocar música, celebrando los Fisher Cats,
¿Qué le parecería eso a usted? Genial. ¿Verdad? Yo busco forma de traer personas al partido. Estamos llegando al final del programa. ¿Hay alguna cosa que no hemos tocado, alguna pregunta que yo no he hecho, algún tema, un tópico que quisieras mencionar? Que hemos construido nosotros un lugar nuevo en nuestro estadio con unos 160 sillas nuevas. Es un lugar que ha construido nuestro dueño esta temporada, algo nuevo, donde se puede comer mucho, uno tiene un buffet. Y parece mucho ese lugar al Green Monster que hay en Fenway, en la pared a la izquierda, así en el outfield. Ese es un lugar nuevo. Si hay personas que todavía no han asistido a su primer partido este año, deben ver a este lugar, ese sillas nuevas que tenemos nosotros, que fue un proyecto de $1,000,000 que construimos este año. Pues, wow. Algo muy... como te dicen, muy chévere, muy, muy guay, este lugar nuevo. Chévere. Pues, sabía, como te dije, se fue el tiempo. Cuando uno se está divirtiendo, rápido, el tiempo se va volando. So, quiero agradecerte de nuevo por venir al programa. Gracias por tenerme. Y si alguien quiere comprar tickets, contactarte con usted, ¿cuál es la forma más directa de contactarte? De llamarme. Sí. Mi número es 603-606-4117. También, otra vez me llamo Javier o Xavier, los dos. Y sí, por favor, llámame si quieres venir a un partido. Será una experiencia genial, yo te prometo. Chévere. Y yo a la audiencia, gracias por estar con nosotros. Yo les aseguro que él tiene toda la razón. Yo he ido varias veces al play, los juegos son divertidos, son buenos. A mí también me gusta Boston, pero el viaje y el parqueo a veces me tumban el ánimo. Aquí en Manchester, en los Fisher Cats, no hay ese problema. El lugar es divertido, es sano, es cómodo para ir, cómodo para salir, es familiar y está de nosotros. Y quieren envolverse con nuestra comunidad. Así que vamos a apoyar a los Fisher Cats, vamos a ir a los juegos. Quedan 10 juegos en esta temporada. Yo pienso ir a los más que pueda. Usted es invitado a que vaya también. Si tienen preguntas acerca de los juegos, el horario, el schedule, se contacte conmigo, tiene mi información al final de este programa. Ahora tiene el número de Xavier. So, contáctenos. Vamos a movernos juntos. Y con eso llegamos al final del programa. Quiero agradecerle 1,000,000 de nuevo por su tiempo. Sinceramente, como saben, este programa es de un dominicano para el mundo. Yo no digo un hispano porque yo pienso que cada cultura tiene algo diferente. Y yo quiero que cada una cultura sobresalga su diferencia. Y así todos juntos somos más fuertes. ¿Verdad? De nuevo, que Dios me la bendiga. Con mucho amor, mucho cariño, su amigo Rafael Calderón.
program was provided by an independent producer solely responsible for its content. The opinions expressed do not necessarily represent the views of this station, its staff, board of directors, or underwriters.